De hacer acentos, creo que lo he hecho de toda mi vida. Para mí era normal estar de pronto en una conversación, y nos pasa a mi mamá y a mí, que estamos en una conversación normal y bueno, y esta noche, ¿qué va a haber para comer? Ay, no sé, podemos hacer una pasta. ¿Te gusta la pasta? Y sí, me gusta. Podemos hacer una pasta, ya está. Y nos ponemos a hablar las dos como argentinas, ¿no? O de pronto que nos sentimos madrileñas. Y empezamos a hablar como madrileñas, ¿por qué no? O también como andaluza, que también puede salir. Y en un momento en que se siente uno así como que con ganas de fiesta y de rumba y de bailar. Y entonces salen diferentes acentos. También de México, para que luego no digan que ando haciendo nomás así como de otros lados. No, también de México, por ejemplo. Este así de norteño, mi compadre Jaime Camilo y yo, así nos hablamos cada vez que estábamos grabando esta, la de la fea más bella. Pues nomás así una cosa así, yo creo que porque su familia es de Torreón. Entonces yo creo que por eso ya del norte de México, yo creo que se nos da hablar así también. Yo también como yucateca, que cómo me gusta el acento yucateco, ¿ah? Es un acento del sureste de México. Bendito, nena, con Adamaris se me sale lo boricua. Es que no lo puedo evitar, es algo que es más fuerte que yo. El boricua sale ahí, la isla reducir. Bien bonito, bien nice. Yuri Slavy, lo que pasa es que había una persona que me hacía el pelo que se llama un poco parecido. Y de ahí cogí la idea, me inspiré, y el que me bautizó así realmente fue Raúl González. Raúl González, el marido de Yuri Slavy. Bueno, no Raúl, pero un personaje que tiene cubano que es manejador de limusinas. Y él fue el que me bautizó como Yuri Slavy. Se quedó y la cubana salió así. No sé, de ahí salió. Desde Miami, Mezcal Entertainment.